Tenemos a Juan Latorre Navas desde Alicante, que nos va a hablar de cómo encontrar nuestro destino, nuestra misión en la Tierra o en la vida. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, de maravilla. Y más pudiendo compartir este momento contigo y con toda la gente que está contigo. Estás ahí en la zona de Alicante, ¿verdad? De Alicante, en Alicante, sí. Bueno, pues Juan, antes de empezar la entrevista, yo ya tengo, como digamos, un protocolo en mis entrevistas. Y muy bien. Siempre me gusta empezar pues preguntándoos quiénes sois, qué hacéis, sí, un poquito para que os conozca la gente. ¿Quién es Juan, sí, sí, Juan Latorre Navas? Háblanos de ti. Bueno, pues Juan Latorre Navas, soy terapeuta desde hace 26 años y trabajo el quiromasaje, naturopatía, homeopatía, plantas medicinales. Uh-huh. Y luego pues maestro de Reiki, profesor de meditación, profesor de Shiatsu. Trabajo también el tema de coaching, de como mentor coach, y últimamente pues dando principalmente conferencias, cursos y talleres de crecimiento personal, siempre basado en la energía del amor, ¿no? Esa energía que es la que nos lleva a no solamente a un buen fin, sino a un gran camino de disfrute. Juan, creo que has venido ayer de un congreso, ¿verdad? De Madrid. Sí, sí, estuve en un congreso y la verdad es que... ¿Qué has hecho allí? Cuéntanos. Bueno, aparte de preparar nuevo trabajo y nuevo congreso y pasar consulta en Madrid, pues el congreso iba sobre la canalización, ¿no? Las distintas clases de canalización, unas consciente y otra inconsciente, en el cual ese trabajo que podemos tener con nosotros mismos, conectar con nuestros guías o conectar con nuestra esencia y darle respuestas a preguntas o a situaciones que vivimos, pues era un poco ese pequeño congreso sobre cómo aprender qué clase de canalizaciones existen y cómo desarrollarlas en uno mismo, ¿no? Que cualquier persona lo podemos desarrollar. ¿Qué es lo importante? Lo importante es la vibración que tenemos. Depende de la vibración que tenemos con uno mismo y con los demás, vamos a conectar de una forma con nosotros mismos, conectaremos con los demás y también tenemos la posibilidad de conectar con nuestros guías, ¿no? Y nuestra vibración es importantísima en la vida. Bueno, vamos a comenzar la entrevista. Interesante. Tú sabes, Juan, bueno, yo he sido también terapeuta como tú. He tenido consulta pues como 21 años, también maestro Reiki y demás. Y ahora en el canal, que es en lo que me centro, tengo más de 100.000 personas que a diario me escriben y me hacen preguntas. Entonces, muchas de las preguntas que yo te voy a hacer están basadas en esas preguntas que me hacen las que necesites. Muy bien. Las que necesitéis. Una de las cosas que más me preguntan, y así comenzamos, ¿por qué el ser humano en general se complica tanto la vida? ¿Por qué nos complicamos tanto la vida? ¿No es sencillo ser feliz, Juan? Te pregunto. Sí, sí, verdaderamente es sencillo ser feliz. Lo que pasa es que más que nos complicamos la vida, permitimos que los demás nos la compliquen, ¿no? Y además, entonces, como da la sensación de que hemos venido a hacer felices a los demás en vez de hacer felices a nosotros mismos, pues al final damos el poder a los demás y permitimos que nos la compliquen y consecuentemente nos la complicamos nosotros, porque al final nos perdemos entre ser feliz yo y eso nos hacen creer que eso es egoísmo, que no es verdad, y o hacer feliz a los demás, que al final, como no sabemos cómo hacer feliz a los demás, pues ni son felices los demás ni somos felices nosotros, ¿no? Tendríamos que empezar, Juan, por entender ese concepto del que hemos hablado tantas veces en este canal, ese concepto ambiguo, y sé que te va a costar responderme, pero yo tengo la obligación de preguntártelo. ¿Qué es la felicidad, Juan? Realmente. Sí, lo que pasa es que exactamente, normalmente buscamos la felicidad fuera, ¿no? Buscamos la felicidad para tener un bienestar físico, buscamos la felicidad para tener un bienestar mental, un bienestar emocional y hasta inclusive en lo que creemos un bienestar espiritual. Pero tal vez empezamos por ahí, cuando en realidad donde deberíamos de empezar es por nuestro estado personal. Una vez que yo tengo un estado personal de equilibrio, de conectar con mi esencia y de disfrutar de la vida, porque la vida es una gran oportunidad que se nos da día a día para poder compartir, para poder evolucionar, para poder aprender y para poder transmitir lo que, por ejemplo, lo que en estos momentos estamos haciendo, cuando yo alcanzo esa vibración, y no es difícil alcanzarla,
Entonces es cuando efectivamente eso produce mi bienestar físico, mi bienestar mental, mi bienestar emocional y mi conexión espiritual. Entonces yo creo que a veces que empezamos la casa al revés, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos de empezar primeramente por nosotros mismos, por estar bien con nosotros mismos, y a continuación de ahí va a estar bien mi cuerpo, va a estar bien mi mente, va a estar bien mis emociones, va a estar bien mi parte espiritual y, por supuesto, va a estar bien mi conexión con mi alrededor. Hay un ejercicio que utilizamos mucho en coaching, uno de los ejercicios o herramientas principales del coaching, que es la rueda de la vida, que se suele emplear sobre todo para ayudar a la persona a saber dónde está o qué carencias. ¿Dónde está? ¿En qué estado está? Exactamente. Entonces, nombrando la rueda de la vida como referencia, sería importante para empezar a saber cuál es mi misión en la vida, saber dónde estoy ahora, qué tengo que trabajar. Importantísimo. Aparte de saber en qué situación estoy, también qué es lo que yo quiero que sea mi misión de vida, qué es lo que yo quiero que sea mi vida, ¿no? Hay personas que efectivamente, yo también como coach hago la rueda de la vida, y hay personas que dentro de los quesitos, pues a lo mejor en dos o tres es donde emplean su mayor atención o su mayor energía, y los otros no. Cuando en realidad la esencia está en alimentar todos los quesitos, en darle energía a todos los quesitos, ¿no? Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que a lo mejor le damos mucha importancia a cosas que la tienen, pero le damos importancia a otras cosas que también la tienen. Y ahí es donde me voy a dar cuenta dónde estoy. Y a partir de ahí, hacia dónde quiero ir, que esto también es muy importante. Y luego, pregunto, Juan, que cada fase de la persona, la madurez, la infancia, la adolescencia, también son diferentes. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando era pequeñito, aquello que te preguntan, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Yo no sé si decía astronauta o futbolista, ¿no? Pero quiere decir que quizá lo que uno piensa que va a ser la meta en su vida cuando tiene 15 años, cuando tiene 30, 40 o 50, cambia, ¿verdad, Juan? Claro, la vida son etapas. Y hasta inclusive, como podemos darnos cuenta, ya los que vestimos canas, nos vamos dando cuenta de que dentro de esas etapas, la propia vida, conforme vamos ampliando nuestra conciencia o conectando más con nuestra esencia, nos vamos dando cuenta que nos vamos acercando más o enfocando más en lo que es nuestro camino, ¿no? A lo mejor cuando teníamos 13 años habían cosas muy importantes que ahora ya no lo son. Cuando teníamos 25, entendíamos que habían otras cosas importantes que ahora tampoco son. Llega un momento que es como si nos estuviéramos cada vez centrando más en lo que es nuestra misión de vida. ¿Cómo? Dándole importancia a lo que verdaderamente, cuando dejemos nuestra materia, que se queda aquí, ¿qué es lo que verdaderamente nos vamos a llevar? ¿Qué es lo que verdaderamente nos va a servir? ¿Y qué es lo que verdaderamente va a ser nuestra propia evolución como ser que somos? Entonces, para que esta entrevista tenga un mensaje oportuno, bueno y práctico, porque lo que queremos es que la gente pueda averiguar cómo encontrar su misión en la vida, vamos a ir desglosando. La primera cosa es saber quién soy, dónde estoy, ¿no? Sí, sí. La segunda cosa sería, pregunto, saber las carencias que tengo también, ¿dónde fallo? Claro, ¿por dónde estoy haciendo aguas? Esto es importante, ¿no? Uh-huh. Primeramente, siempre tenemos que hacer saber dónde quiero ir, estando abierto a que durante el camino puedo cambiar de destino. Uh-huh. Esto también es importante, porque ahora desde mi estado personal puedo creer que yo lo que quiero es ser un sanador, y conforme yo voy evolucionando me voy dando cuenta de que la sanación es una herramienta, pero en realidad no es mi vida. Entonces, hay que empezar el camino, pero estando abierto a que durante el camino es posible que puedan existir una serie de cambios. Pero yo creo que para empezar el camino siempre tenemos que tener una dirección abierto. Y luego, ¿qué es lo que yo necesito para hacer el camino? ¿Qué es lo que es cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades? Que encontraríamos, perdona que te corte, Juan, con otra herramienta que yo trabajo mucho, que es el DAFO, el mapa DAFO. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para hacer mi camino, mi misión de vida? ¿Y cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades?
qué es lo que yo me voy a trabajar o yo voy a pedir ayuda o voy a obtener para poder realizar mi camino. Y a partir de ahí es importante tener seguridad en uno mismo, pero no una seguridad falsa, sino una seguridad con una base, con una verdadera, ¿no? Y dentro de esa seguridad habrá veces que iremos más deprisa, otras veces iremos más despacio, habrá veces que necesitaremos descansar, pero en todo momento ser conscientes. Esto es importante. Cuando hablamos de la misión de uno en la vida, hay también una palabra que se ha puesto de moda, que la tenemos que nombrar, que es salir de la zona de confort, ¿no? Sí. Esa zona de confort es importante saber qué es y cómo salir de ella para lograr nuestras metas en la vida, ¿verdad, Juan? Claro, lo que pasa es que lo primero que tenemos es que aceptar que estamos en una zona de confort, claro. Si es que estamos en ella. Que hay gente que dice, no, yo no estoy en la zona de confort. No, es aceptar y también que a veces necesitamos un tiempo para estar en la zona de confort. ¿Para qué? Para recoger fuerzas. O sea, no es malo estar siempre en la zona de confort. No es malo. Vale. Hay veces que es necesario. Después de la zona de confort, de dar el salto a la zona de confort, de salir de la zona de confort, lo primero que vamos a tener son miedos. Entonces, si no tenemos fuerza, lo primero que haremos cuando queramos salir de la zona de confort, como aparecen los miedos, tiramos para atrás, con lo cual seguimos estando en la zona de confort. En cambio, cuando yo ya empezaba a trabajar y aceptar que estoy en la zona de confort, pero quiero salir adelante, aunque aparezcan los miedos, como yo estoy fuerte, sigo avanzando, a pesar de los miedos. Y entonces es cuando entro en la zona del aprendizaje, que sería la segunda parte. Y ahí yo ya me doy cuenta de que los miedos se han quedado atrás y que estoy aprendiendo y que he dado ese paso adelante y lo merece, ¿no? Porque ya están ocurriendo cosas. Y ya después del aprendizaje está la práctica, que sería una tercera parte, en la cual no solamente estoy aprendiendo, sino que estoy practicando y, que es lo más bonito que nos está ocurriendo ahora a nosotros, estamos compartiendo. Y cuando estamos compartiendo lo que hemos ido aprendiendo y lo que seguimos aprendiendo, nuestro camino no se hace infinito conscientemente. Tengo muchos pacientes, cuando venían a mis consultas, sí, que me decían, Alberto, he intentado esto mil veces y mil veces que he fracasado. ¿Hay que intentarlo muchas veces las que haga falta, Juan? Ah, vale, a veces sí y a veces no. Yo en uno de mis viajes en la India me encontré una frase en un templo que para mí es maravilloso y lo comparto con todos vosotros. Es, cuando tú deseas algo en tu vida, pon de tu parte. Si ha de ser, será, pero si no ha de ser, mejor que no sea. Hay veces que nos ofuscamos en que esto tiene que ser así, 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 y nos damos cuenta de que mejor es que nos haya sido. Ahí, Juan, tendríamos que ser humildes y reconocer que a veces, igual, lo que tenemos es una ilusión, nada más que una ilusión, pero no tenemos las capacidades para cumplir ese sueño, ¿verdad? Sí, o a lo mejor no está en nuestra vida. O no es el momento, quizás. O no es el momento, efectivamente, no es el momento. Entonces, ¿qué es lo importante? Tú hablas mucho de la paz. La paz es importantísima. Es una energía que es un resultado, ¿no? Sobre todo cuando ponemos amor en la vida. Cuando yo pongo mi amor, la energía del amor en mi vida, intento recoger lo que necesito para realizar el camino y pongo todo lo mejor de mí, si es, es. Y si no es, o es que no tiene que ser, o efectivamente, como tú muy bien dices, no es el momento. Y no pasa absolutamente nada. Lo importante es avanzar. Hay gente que se pone metas así, cuando solo puede llegar así, y claro, luego se frustran, se deprimen, ¿no? Como mentor coach, yo le digo a la gente, a mis clientes, que las grandes metas se consiguen a través de pequeñas situaciones, ¿no? Claro. O sea, cuando yo voy... Cuando hablamos de salir de la zona de confort, yo creo que el consejo sería salir de una zona en la que has estado tanto tiempo, no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Habría que salir paulatinamente, ¿verdad? Es que hay gente que piensa, venga ya, me lanzo, salgo, y luego se mueren de miedo. No, claro, la mayoría de eso les lleva a la gente al fracaso, ¿no? Es. O sea, una persona, si lo pasamos a un deportista, una persona que quiere correr... un kilómetro en cuatro minutos, de la noche a la mañana no lo puede conseguir.
Entonces, bueno, vamos a hacerlo en 4 minutos y medio, luego en 4 minutos 25, luego en 4 minutos 20, y al tiempo seguramente lo conseguirá en 4 minutos. Sería bueno, aplicable a la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? A la vida, exactamente, eso es a la vida. Entonces, vamos a conseguir pequeñas metas, y conforme pequeñas metas con una dirección. Y conforme yo vaya cogiendo seguridad en mí mismo, tenga la conexión con el poder de mi esencia, canalice las energías, conforme yo vaya cogiendo poder, tomaré conciencia, y además llegará un momento en que sabré si efectivamente eso que yo estoy intentando conseguir está dentro de mi camino o no, y merece la energía que yo le estoy poniendo o no. O esto verdaderamente, como tú muy bien dices en el curso de milagros, ¿esto pertenece a mi ego o pertenece a mi ser? Y esto nos va a ayudar mucho. Si vamos a lo más profundo, a lo más espiritual, que es lo que yo más trabajo, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Encontrar la misión, espiritualmente hablando, de uno, ¿esto es algo que se le revela a uno o también uno tiene que hacer algo? Eso es algo que, bajo mi experiencia, uno lo tiene que sentir, pero lo tiene que sentir desde el ser. Todos, yo creo que hemos venido a una misión. Todos tenemos un propósito de vida. Lo que pasa es que, como tú muy bien has dicho antes, dentro de ese propósito de vida o dentro de esa misión hay etapas. Hay etapas en las cuales esta etapa es mi matrimonio o tener mis hijos o aprender a través de mi trabajo que este no es mi trabajo, que mi trabajo es otro. Es decir, hay etapas. ¿Qué es importante? Lo importante es el presente. ¿Dónde estamos en estos momentos? ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Hacia dónde queremos o creemos que queremos ir dentro de lo que es el futuro? ¿Qué es lo que en estos momentos tengo y qué es lo que en estos momentos me falta? Y ya está. Y hacerlo sencillo, hacerlo suave. Quizá tú has dado la clave. Quizá el problema que tiene el ser humano es que está siempre viviendo en el pasado o ansioso pensando en el futuro. Y como se enseña en el Mindfulness, tenemos que aprender, sí, a vivir más cada instante, ¿no? Cada momento. Vale. ¿Y el presente, ¿dónde está? Claro. Eso es. Si no vivimos el presente, lo demás es todo sueño, ¿no? Claro, pero no solamente lo tenemos que vivir, lo tenemos que disfrutar. Uh-huh. O sea, ahí está la clave de la felicidad. Disfruta de tu vida. Uh-huh. Si somos conscientes de que cada día es una posibilidad que tenemos para poder seguir avanzando, poder seguir aprendiendo y poder seguir compartiendo, ya solamente con esto ya tendríamos que empezar a ser felices. Hay muchas personas que se dirigen a mí tristemente, los he recibido bastante más de lo que yo quisiera, personas que me comunican que han pensado en suicidarse, ¿no? Hay, sí, bastante más gente de la que yo desearía, ¿no? Sí, sí. Esas personas muchas veces me dicen que es que ya no tiene sentido su vida o que no tiene ninguna meta por la que luchar. ¿Qué se le puede, claro, decir a una persona que está cobrando quitarse la vida, Juan? Bueno, pues primeramente yo lo que les digo es que cuando a través del suicidio dejan su cuerpo, van a seguir teniendo los mismos problemas, pero sin un cuerpo para poderlo solucionar. Estamos hablando de algo ya muy profundo. El problema va a seguir estando, solo que ese ser lo va a seguir sintiendo, pero no va a tener un cuerpo y la oportunidad de la vida para poder solucionar eso. O sea, vamos a imaginar la impotencia de este ser. Pero bueno, apartando esa parte, siempre hay algo por lo que luchar. Siempre. Lo que pasa es que a veces, como tú muy bien has dicho antes, las metas las ponemos muy altas, con lo cual no las conseguimos, o no valoramos lo más importante que tenemos, que es nosotros. ¿Por qué? Porque estamos pendientes de que la felicidad es conseguir cosas con los demás, lo que los demás nos pueden dar. Entonces se crea un vacío dentro de nosotros mismos que cuando no le damos valor a lo que somos, sencillamente a lo que somos, se produce esta situación, ¿no? Porque, Juan, más o menos todos en algún momento de nuestra vida, más o menos, tenemos lo que se llaman crisis existenciales, ¿no? Momento en el normal que se para todo, ¿no? Normal, y sobre todo los que nos preguntamos cosas. Eso es. Hay momentos en que tenemos crisis, pero, claro, pero no pasa nada. Pero de ahí a pensar en quitarse la vida son dos cosas distintas, ¿verdad? Es que, mira, una vez que se tira la toalla, el juego ya se ha terminado. Y no hay que terminar el juego. Porque hay que aprender, a realizar. No sé si estás de acuerdo conmigo, yo siempre he dicho que la vida es un milagro
Sí. Es un regalo que Dios nos ha dado y por tanto algo así, quitarlo de esa manera, pues es un insulto a Dios o al Sí, Creador, ¿no? y a nosotros mismos, no solamente a Dios, sino a nosotros mismos. Por eso vamos a darle valor a las cosas, al día a día, hasta inclusive al desayuno que nos hacemos por la mañana, también le vamos a dar valor. Hay muchas cosas a lo largo del día, el darle valor. O sea, yo que tengo la suerte de ir bastante a la India y a Perú, me encuentro situaciones en las cuales realmente hay gente con muchísimo menos que nosotros que son felices. En cambio, nosotros que tenemos muchas cosas, por lo menos aquí en España o en la ciudad donde nosotros vivimos, no le damos valor a cosas que las tenemos fácilmente, que están ahí, ¿no? Entonces, hay que darle valor a la vida. Habrían varios momentos en nuestra vida en los que uno se tiene que parar a ver el título de esta entrevista. ¿Cómo puedo conseguir mi meta o mi misión, ¿no? Uno de ellos puede ser, por ejemplo, cuando uno se divorcia, o uno puede ser cuando pierde un ser querido, su pareja, o otro momento puede ser la jubilación, ¿no? Puede haber varios momentos, Juan, en los que uno tiene que pararse y decir, ¿qué hago? A ver, ¿empiezo de cero? ¿Qué hago? Sí. Bueno, pues lo primeramente que lo que tiene que hacer es pararse y empezar a recuperarse, ¿no? ¿Y cómo me voy a recuperar? Pues me voy a recuperar haciendo una lista de cosas que dependen de mí y me hacen feliz. Aunque sea tomarme una tostada con mantequilla y mermelada. O sea, tampoco hace falta que sean... A mí me hace feliz comprarme un Mercedes. Bueno, esto puede ser o no puede ser. No. Vamos a hacer un listado de cosas fáciles y sencillas que dependan de mí, que me haga feliz. Y voy a empezar a hacerlas. Esto va a hacer que se ponga en marcha el motorcito de la vibración personal de amor a uno mismo. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que resolver o darle solución a la dependencia. Dependemos de la pareja, dependemos de las situaciones, dependemos del trabajo, dependemos de cosas de fuera. Los apegos, cuando, ¿no? Los apegos. Cuando en realidad la base de nuestra felicidad debería estar en nosotros mismos. O sea, lo más importante para poder vivir soy yo. Y a partir de ahí voy a poder seguir aprendiendo, voy a poder seguir compartiendo y voy a poder seguir evolucionando. Porque por lo menos lo que creemos que dejamos aquí la materia y vamos a otra vida, al otro lugar, verdaderamente lo que yo me voy a llevar va a ser todo lo que voy a conseguir desde mi esencia aquí, y lo que voy a conseguir desde mi esencia aquí es el gran amor o la vibración que pongo en disfrutar el día a día. Hay personas que me consultan que me dicen, Alberto, yo no puedo conseguir lo que yo quiero, la meta de mi vida, porque mi pareja me lo impide, o mi padre, o mi madre, o no sé quién. Tenemos que ser más independientes, ¿no? Y no hacer caso a la gente. Más que no hacerle caso a la gente, tenemos que luchar por nosotros mismos. O sea, tanto personas como tú o como yo hemos tenido que tomar decisiones, entre comillas, dolorosas en nuestra vida para dar ese paso adelante y salir de esa zona en la cual no nos sentíamos bien, no nos sentíamos felices, no nos sentíamos en nuestro camino. Y efectivamente hay determinados momentos en nuestra vida que tenemos que decidir. Decidir desde el equilibrio, no desde la reacción, sino desde la acción. Una de las cosas que yo aprendí de Vicente Ferrer en la India es que él cuando fue a la India, vio la pobreza que había y él decía, lo primero que podría hacer era reaccionar en contra de la injusticia que había. ¿Pero eso le daba de comer a los pobres? No. Entonces, una cosa es el reaccionar en contra de y otra cosa es pasar a la acción. ¿Qué es lo que yo necesito para estar bien? ¿Qué es lo que necesito que dependa de mí para yo ser feliz y estar bien? Y a partir de ahí tomar las decisiones adecuadas. Unas serán más dolorosas, otras menos, pero siempre tomar esas decisiones desde el equilibrio, desde el ser, no desde el ego, e intentando conseguir lo que necesitamos. Hay personas que me dicen, Alberto, he llegado a un momento en mi vida, que ya tengo 50 años o los que sean, y todavía no sé cuál es mi misión en la vida. Y esto me agobia, me abruma. Sí. ¿Qué le decimos a esta persona que espera? ¿Que tenga paciencia? No. Tenemos que descubrir cuál es nuestra misión de vida. Hay que buscarla. Y descubrimos nuestra misión de vida cuando estamos haciendo algo
y eso nos produce felicidad. Cuando estamos haciendo algo y nos produce bienestar. Cuando estamos haciendo algo y nos sentimos con paz, estamos a gusto. O sea, lo que no aconsejaríamos, Juan, con una persona que no encuentra su misión, es que estuviera así todo el día. Mirando las musarañas, ¿qué se dice? Sí, pues bueno, pues yo lo que les digo a los clientes, busca desde niño o desde niña, ¿qué es lo que a ti te gustaba? O sea, yo recuerdo hace poco tiempo vino una clienta, una señora mayor, que decía, bueno, ahora no tengo trabajo, no sé qué hacer, no, o sea, soy mayor, ya mi vida estaba vacía. Y dice, bueno, ¿y de pequeña qué hacías? Pues mira, de pequeña hacía muchas manualidades. ¿Y por qué no haces manualidades? Hoy en día esta mujer está dando clases de manualidades. Cuando hace unos días su vida estaba completamente vacía. Entonces vamos a buscar en nuestra vida aquello que hacíamos que nos hacía sentirnos bien, que disfrutábamos. Y esa es parte de nuestra vida. O sea, dentro de nuestros hobbies o aquello que nos gusta, podría encontrarse ejemplo, quizás la clave para saber la misión de nuestra vida, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que esto es como una especie de puzzle, donde cada uno tenemos nuestra misión. Y en conjunto, todos estamos ayudando a la evolución de la Tierra y del universo. Entonces, lo único que tenemos que hacer, no tenemos que querer ser lo que hace aquella persona. No, tenemos que sencillamente hacer lo que a nosotros nos gusta y disfrutamos plenamente. Hay una de las técnicas que yo trabajo mucho y de las que he hablado en mis libros, que se hizo famosa con el libro El Secreto, la ley de la atracción, ¿no? De la atracción, sí. Yo la trabajo mucho y mucha gente me pregunta sobre esto. Oye, Alberto, ¿por qué a mí no me funciona la ley de la atracción, la ley de causa y efecto? ¿Por qué o cómo habría que trabajar bien esta ley para que consigamos nuestras metas, Juan? ¿Cómo crees? Sí. Muy bien, pues una de las cosas principales tendríamos que ver cómo es nuestro vocabulario y cómo son nuestros pensamientos. Si yo dentro de la ley de atracción me gustaría ser un gran terapeuta, pero pienso que nunca lo voy a conseguir, no voy a conseguirlo. Si yo dentro de la ley de atracción pues pienso que, no sé, que me gustaría tener una casa en el campo, pero luego a la hora de que me den trabajo prefiero quedarme en casa, no voy a tener una casa en el campo. Es decir, de que la ley de atracción tiene que ser coherente con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra vibración personal. Entonces, si yo creo, Juan, ahí tendríamos que trabajar las falsas creencias que nos han inculcado en nuestra infancia, ¿no? Claro, tú no vales para nada, tú nunca llegarás a esto, porque hay gente que se lo cree. Hay gente que se lo cree. Claro, claro. Claro. Entonces, si la gente se lo cree, ¿qué le va a pasar? Eso. O sea, de verdad, de nosotros, a ver, la educación, la sociedad, la religión, el funcionamiento en general, aunque parezca que no, ha hecho mucho daño y hace mucho daño, ¿no? Entonces, si realmente nosotros queremos ser felices, que yo creo que es de lo que se trata, pues entonces tenemos que romper o tenemos que eliminar o tenemos que deshacer muchas creencias limitantes que supuestamente por un bien nuestro nos la han dado cuando en realidad no es un bien para nosotros, sino todo lo contrario, nos limita en todos los aspectos. Recuerdo, Juan, una paciente que tenía yo aquí en Bilbao, que su madre, que la había repetido desde niña, que ella nunca valía para tocar piano porque tenía las manos muy pequeñas, ¿no? Y le pregunté a esta chica, ¿tú alguna vez has intentado tocar el piano? No, es que mi madre me dice, ¿alguna vez has intentado tocar el piano? Cuando lo intentes y no puedas, vuelves. Pues lo intentó y hoy da conciertos y hace cosas maravillosas con el piano. Entonces la clave estaría, no lo que te diga, compruébalo tú, ¿verdad? Sí. Efectivamente, no tenemos que permitir o dejar que los demás tengan el poder sobre nosotros, sino todo lo contrario. Por eso, conectar con nuestra esencia o conectar con nuestro bienestar o con lo que verdaderamente nos hace felices no es tan difícil. Lo único que tenemos que hacer es tener una conversación con nosotros mismos de tú a tú. Y verás cómo salen muchísimas más cosas de las que creemos. Eso, estamos acostumbrados a escuchar a los demás, a que los demás dominen sobre nuestra vida, a hacer, como decíamos antes, en mi vida resulta que quiero hacer feliz a los demás, bueno, ¿y yo qué? Yo me he encontrado con familias enteras que venían a mis consultas, que el padre, el hijo y varias generaciones hacían todos lo mismo. Es que yo soy abogado o médico como mi padre y mi abuelo. Perdona, pero eso es lo que tú quisieras hacer. Hombre, pero no voy a romper la tradición. Claro. Entonces, sí. Ahí estaría la clave, ¿no, Juan? El hacer lo que tú sientas que te llena, aunque luego te llamen loco.
o raro. Sí, bueno, pero mira, gracias. A mí me encanta que me llamen A mí loco. también, a mí A mí también. me encanta. Pero sobre todo me encanta más cuando hay gente que le encanta mi locura e intenta también seguir eso, ese camino, ¿no? Sí. Realmente el camino de la felicidad es un camino un poco loco, ¿no? Pero somos locos conscientes. Por eso amamos a la A vida. veces he tratado, normalmente siempre he tratado a personas de forma individual, pero a veces también me han venido parejas, chicos y Pareja, chicas, parejas, ¿no? Y a veces sí. me han planteado las parejas que dice, claro, es que yo quiero apoyarle en su proyecto, pero si le apoyo en su proyecto, en su misión, en lo que él quiere hacer, yo entonces no puedo hacer el mío. A las parejas había que enseñarlas a vivir de una forma independiente, ¿no? Independiente, o sea, la mejor, la verdadera independencia es la unión. Porque yo puedo estar unido a mi pareja, puedo apoyarla y no por eso tengo que ser dependiente de la pareja, sino todo lo contrario. El verdadero amor está efectivamente en el apoyo, pero el apoyo para que la otra persona haga su propio camino y yo personalmente haga el mío. Y aunque sean muy distintos, pueden ser totalmente compatibles porque los une el amor. Pero aparte de dentro del amor está el respeto y está la paz entre las dos personas. Porque gracias a Dios ya Y ya está, está. gracias a Dios, te decía Juan, ya está cambiando un poco esa idea de que la mujer solo vale para estar en casa y el hombre es Qué va, qué va. incansable. Gracias a Dios, digo, pero bueno, ahí Somos estamos, ¿no? seres humanos. Ya, Somos ya. seres humanos, lo cual no quiere decir que en esta tierra, pues cada uno tenga sus hormonas sexuales, ¿no? Tanto sea hombre como mujer. Yo creo que en realidad, estoy convencido de que en realidad aquí lo que se trata es que somos una complementación. Entonces vamos a complementarnos y ya está. Hay una palabra que a mí no me gusta utilizarla porque no creo en ella, pero bueno, la voy a utilizar como referencia, la palabra depresión, ¿no? Que es que todo el mundo utiliza esa palabra. Estoy deprimido, sufro depresión, ¿no? Sí. Cantidad de gente me pregunta, Alberto, ¿cómo puedo salir de la depresión? Primero habría que definir, yo creo, a esa persona si lo que tiene es una depresión o otro estado, ¿no, Juan? Claro. Lo que pasa es que también hay veces que cuando esto es como las personas mayores, a mí me vienen muchas personas mayores y me han dicho, es que el médico me ha dicho que tengo artrosis. En el momento que te duele algo, tienes artrosis y ya está. Y te lo crees. No, no, vamos a buscar qué hay detrás de todo esto, ¿no? Entonces, detrás de la depresión normalmente suele haber impotencia, sistema nervioso, la persona está perdida, no sabe hacia dónde ir, fa muchísima, muchísima falta de autoestima y de autoamor. Entonces, lo que tenemos que trabajar primeramente es por qué he llegado ahí o qué es lo que ha producido que yo llegue a ese estado. Y a mí me han venido personas a la consulta en la cual después de tener una conversación o tener un trabajo de mentoría, se han dado cuenta que en realidad no estaban depresivos. O sea, estaban en un vacío personal, estaban en una oscuridad, pero la depresión era algo que en un momento determinado el médico, la sociedad o uno mismo le había puesto el cartelito, tengo depresión y ya está. Cuando lo único que necesitaba era un poquito de luz y seguir para adelante. Tú sabes que cuando yo desperté espiritualmente, por decirlo así, hace ya muchos años, Sí. uno de mis maestros, cuando llegué a mi maestro espiritual, yo estaba así, hundido, acababa de salir de un divorcio, bueno, me habían pasado muchas Sí. cosas a la vez. Y Sí. entonces yo le dije a mi maestro, ¿me vas a ayudar a salir de esta situación? Y él dijo, si esta es la mejor situación que puedes tener, y yo en ese momento no lo entendí. Es Sí. decir, lo que he aprendido, y ahora viene la pregunta, es que cuando uno toca fondo es el mejor momento para reiniciarse con el ordenador, ¿no? Claro, porque me voy a apoyar en ello para subir para arriba. Sí. Eso Lo que pasa es es. que yo me voy, yo soy el que tengo que decidir, he tocado fondo. Y Claro. cuando yo he decidido, he tocado fondo, a partir de ahí cojo fuerza para empezar a Sí, subir para porque arriba otra vez. hay gente que enseguida dice que ha tocado fondo y es que se ahoga en un vaso de agua, como digo yo, ¿no? Sí. No, o creen que ha tocado fondo y siguen hundiéndose todavía. Entonces, no, no. Yo he tocado fondo de verdad, asumo que he tocado fondo y ahora vamos a salir de aquí. Voy a pedir ayuda, por supuesto, toda la ayuda que haga falta, pero decido salir de aquí. Hablando de la misión, de cómo saber la misión en nuestra vida, hay gente que me ha dicho, mira Alberto, yo estaba cumpliendo ya mi misión, mi proyecto X, y de repente ha aparecido la enfermedad. ¿Ha aparecido un cáncer o Sí. qué podemos decir de la enfermedad, Juan?
Sí, claro. A ver, la enfermedad, detrás de, hay que ver qué es lo que hay detrás de la enfermedad. O sea, yo me he encontrado dos caminos, ¿vale? Por centrarnos un poco. Aquellas personas espirituales que están dentro de su misión de vida y que en un momento determinado aparece una enfermedad que la utilizan consciente o inconscientemente para irse, se ha terminado y me voy. O aquellas personas en las cuales están dentro de su trabajo, pero hay algo en su interior que no está sanado. Entonces, como no está sanado, eso crece y produce la enfermedad. Y Porque entonces lo que... el otro día hablaba yo, no recuerdo con quién, que entrevisté, creo que con Jordi Morella, de Sí. que la gente cuando tiene una enfermedad, cuando tiene una dolencia, corre al botiquín enseguida rápido a tomar la pastillita para quitar esto, ¿no? Pero creo que la enfermedad también puede ser un mensajero si le sabemos escuchar, ¿no, Sí, Juan? sí, 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 sí. Es que efectivamente la enfermedad es una queja del cuerpo. O sea, es una información que el cuerpo nos está dando, el por qué hay algo que a lo mejor nosotros no sientes o sí, de que hay algo que no está funcionando en nuestra vida, que no está funcionando en nosotros. Entonces, es una información que encima, efectivamente, hay que recibirla para bien, porque si no la supiéramos, no la podríamos trabajar. Ahí tenemos que ir a la base de la biodescodificación de la que habla Enric Corbera, ¿verdad? Que Efectivamente, detrás de efectivamente. cada dolencia o problema hay una emoción o un bloqueo, ¿verdad, Juan? Sí. Esto es así. Lo que pasa es que también yo me he encontrado gente dentro de este camino de evolución donde los extremos son siempre malos. Entonces, me duele la rodilla. Ah, ¿esto es por qué? No, no. A ver, te duele la rodilla a lo mejor sencillamente porque ha cambiado el tiempo o porque te has dado un Efectivamente. golpe y ya no pasa absolutamente No, no nada. siempre tiene que haber ahí una emoción, una Exacto, causa. no siempre, efectivamente. Entonces no nos tenemos que irnos a los extremos en ningún caso. Correcto. Pero bueno, me duele la rodilla y no entiendo muy bien. Bueno, pues voy a ver la rodilla, por ejemplo, a la derecha, pues puede ser algo masculino. En la rodilla es donde yo el cuerpo se apoya. A ver en qué me estoy apoyando yo que no está funcionando bien. Es decir, me puedo ir haciendo preguntas dentro del equilibrio que me van a ayudar a recoger esa información que el cuerpo me está dando para solucionar mi vida. En el, vamos a llamar despertar espiritual, que parece que está Sí. habiendo cada vez más, hay mucha gente que habla de su misión en la vida en el aspecto espiritual. ¿Tú crees que está habiendo más gente que está despertando a esto, vamos a llamar, espiritualidad que hace, por ejemplo, 30 años? ¿Cómo ves tú esto, Juan? Sí, bueno, a ver, estamos en una etapa importante dentro de la Tierra en la cual estamos ayudando a cambiar la vibración de la Tierra. Lo que pasa es que las noticias que salen en los telediarios, radios, etcétera, son las negativas, porque son, parece ser, las que dan dinero, ¿no? Pero efectivamente cada vez hay mucha más gente que hemos venido a ayudar con nuestra vibración, con nuestro trabajo personal, con nuestra unión con todos los demás, ese cambio vibracional de la Tierra y a esa ayuda evolutiva personal de cada uno. Y esa es parte también de nuestra misión y nuestro propósito de vida, a través de nosotros mismos cambiar esa vibración de la Tierra. ¿Qué pasa? Que cada vez hay más personas que conectan con esa onda. Conforme se va conectando con esa onda, esto se va expandiendo muchísimo más, aunque aparentemente sin ruido, ¿no? Pero efectivamente esto se está produciendo. Y conforme vayan pasando de aquí a unos años, como esa vibración de la Tierra lo estamos consiguiendo, aunque no salgan las noticias, a través de esa energía del amor y de esa Hostias, energía Juan, personal. cuando empecé yo con todo esto, los que hacíamos Reiki, yoga, todas estas cosas, éramos pirados, estábamos locos, y ahora todo el mundo hace esto, va a hacer clases de mindfulness, va a hacer Reiki, Sí, va a hacer yoga. lo que pasa es que también es lo que decía antes, dentro de esto también hay que tener un equilibrio. Entonces, yo estoy promoviendo, que ya os lo pasaré seguramente para finales de octubre, entre octubre y noviembre, vamos a hacer un congreso en Alicante sobre la espiritualidad, es decir, vamos a salir del armario, entre comillas. Sí, por favor. Que queremos ser espirituales y que somos espirituales, pero con los pies en la tierra. Es decir,
vamos a ser espirituales desde la realidad, sin irnos a los extremos. Porque Juan, cuando hablamos de cumplir nuestra misión, si por ejemplo mi misión es abrir un centro para ayuda de niños disminuidos, ¡ah, oh, qué maravilloso! Pero si mi misión es sanar espiritualmente al mundo, ya, cuidado. Como has dicho tú, salir del armario, la gente, mucha gente que quiere, que tiene metas espirituales, tiene miedo a hacer el ridículo o a que le llamen loco. Ahí habría que trabajar ese tema, ¿no? Claro, pero cuando tú estás seguro de ti mismo, en la cual, por ejemplo, yo para mí, la palabra clave de mi trabajo hoy en día es el amor. Entonces, hay gente que esto no lo entiende, hay gente que le llama amor a cosas que no lo son, hay gente que cuando dices paz con el amor por delante te las van a dar por todos los lados. Pues no, o sea, yo tengo muy claro que la energía más potente del universo es el amor. Es más, cuando yo a la gente le pregunto, oye, cuando tú has estado enamorado o cuando tú has amado lo que hacías, ¿cómo te sentías? Muy bien. ¿Te gustaría hacer eso todos los días? Sí, esto es el amor. Entonces, a pesar de que hay gente que esto no lo pueda entender, yo sigo dando un paso adelante por el amor. Juan, cuando hablamos de cumplir nuestra misión en la vida, aparece la palabra mágica que más me dicen la gente, el miedo, o el bloqueo, miedo. ¿Cómo podemos combatir el miedo para conseguir nuestras metas aquí en la vida, Juan? Miedo. Bueno, pues Krishnamurti, que para mí fue un gran maestro, decía que ante el miedo, hazlo y se te irá el miedo, ¿no? Entonces, cuando nosotros, el miedo es humano, pero nosotros tenemos una parte divina, y la parte divina es desde el equilibrio, vamos a hacer aquello que nos da miedo, pero vamos a hacerlo no tirándonos al vacío. Estás diciendo enfrentarte al miedo, ¿no? Al propio miedo. Sí, la mayoría, el miedo viene del ego. No viene del amor, o viene del ego o viene de los que los demás intentan darnos miedo para tener poder sobre nosotros. Además, entonces es curioso porque yo he tratado mucho a gente con miedos, con fobias, que muchas de las personas que tienen miedo a cosas nunca las han visto o tocado. Tengo miedo a las culebras. ¿Alguna vez has tocado una culebra? No. ¿Cómo puedes tener miedo a algo que no conoces, no? Claro, pero porque los miedos son creados. Eso es. ¿No? Son creados, cuando en realidad el amor es sentido y el amor es mucho más importante, ¿no? Lo cual no quiere decir que vayamos por ahí, ala, pues ya no tengo miedo a nada, pues me voy a la... No. Pero, o sea, vamos a darle equilibrio. Juan, lo que yo creo que había que trabajar, el mensaje que habría que lanzar, quizás digo, pregunto, sí. Es sobre todo trabajar con el miedo al futuro. Hay gente que está pensando, me voy a arruinar, mi marido me va a dejar, está siempre viviendo con un miedo real. Esto es terrible. Claro, ¿no? Pero cuando yo tengo miedo, ¿a qué le estoy dando poder? A eso que le tengo miedo. Entonces, el poder lo tengo que tener yo. Y la realización la voy a tener yo. Juan, para terminar, me gustaría que dieras unos, como ahora se dicen tips, antes se decían consejos, ahora se dicen tips, 10 tips o 5 tips. Me gustaría que dieras unos tips para ayudar a las personas que nos están viendo a poder conseguir sus metas en la vida. Unos pequeños tips o pequeños consejos finales. Para conseguir las metas en la vida, lo primero que tenemos que hacer es conectar con nuestra esencia, es decir, conectar con nosotros mismos. ¿Qué es lo que verdaderamente a mí me hace sentirme bien y feliz? ¿Cuál es mi potencial? O sea, ¿qué es lo que verdaderamente a mí me sale hacer fácilmente? ¿Y cuáles son mis debilidades? Y con respecto a las debilidades, pues voy a buscar, voy a encontrar o voy a aprender aquello para fortalecer mis debilidades. Es importantísimo también el foco, o sea, enfocarme en realidad en lo que verdaderamente es importante para mí. Y es importante vaciar nuestra mochila. ¿Qué es lo que verdaderamente no necesito para este camino? E importantísimo de todo, disfrutar el trayecto, disfrutar el proyecto, disfrutar lo que yo estoy realizando en el día a día y poner todo mi amor en lo que yo soy, en lo que yo hago y en lo que yo comparto con los demás. Pues parece una tontería, muy sencillo lo que has dicho, pero es muy poderoso, Juan. Porque al final, al final yo creo que las cosas más, como decirte, simples o sencillas son las más poderosas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando aprendí lo que era la ley de la atracción hace muchos años, antes incluso de que saliera el libro, me parecía cuando hablaban de ello algo muy complejo y tal. Y no es más que aquello que piensas y sientes se proyecta. No tiene tanta complejidad, ¿verdad?
Es así, es así. Mire, yo tengo la suerte, y terminamos, creo, de haber escrito últimamente un libro que se titula A orillas del río Nilo, un viaje a tu esencia. Háblanos de él, por favor. Háblanos de él. Efectivamente. Bueno, pues el libro está escrito en primera persona, con lo cual el protagonista es el propio lector. Y hace un viaje por el río Nilo en el cual se encuentran a sus orillas situaciones, personajes, templos, dioses, los cuales está viviendo o adquiriendo lo que es la sabiduría pura de la vida, hablando desde la muerte, de la vida, la felicidad, del entendimiento, las leyes del universo, etc. ¿Qué ocurre? Que conforme tú estás leyendo el libro, con respecto a la ley de atracción, como lo lees en primera persona, estás consciente o inconscientemente creando eso que Te estás estás leyendo. metiendo dentro del libro y Sí, proyectando sí. eso. Y estás creando Qué esas guay. experiencias, esa Repite, por energía. favor, el título del libro. Repítelo. A orillas del río Nilo, un viaje a tu esencia, de Juan Latorre, en cualquier casa del libro lo tienen. Y también en Amazon se puede encontrar, ¿no? También, sí. Juan, antes de despedirme de ti, alguien que quiera una consulta contigo, ¿dónde o cómo te puede Bien, encontrar? pues a través de Facebook Juan Latorre Navas o en mi teléfono particular 600-45-6008. Puede pedirme por WhatsApp consulta y. Repetimos que tú haces consultas de Sí. coaching. Sí, Explica. de crecimiento personal en general. Y pues eso, o a través de Facebook se pueden poner en contacto conmigo, con Juan Latorre, o en mi teléfono 600-45-6008. Estoy a vuestra disposición. Pues Cuanto encantada. más Juan, ayudemos, más alcanzaremos. quiero decirte que aunque esta conversación pueda parecer así como corta o simple, un maestro mío también me enseñó que las cosas que vienen así, en cajitas pequeñitas, a veces son las que Sí. más poder pueden tener si uno las aprecia, si uno las sabe Sí. distinguir. Y aunque creas que no, Juan, esta conversación, estos tips que tú has dado en esta conversación que hemos tenido, estoy convencido que va a ayudar a muchas personas. Tengo esa Yo estoy seguro de ello. Claridad. Además, para eso Estoy creé seguro de este canal, ¿no? Para que podamos dar luz y ayuda a la gente que nos ve. Amigo Juan Latorre, gracias, gracias, gracias por todo. Muchas gracias, de verdad. Siempre gracias a ti y a todos vosotros. Nos vemos. Un Gracias. abrazo, amigo. Gracias. Igualmente, hasta ahora.